Vamos a nuestro trabajo, que es muy divertido y me pagan muy bien por ello. Esta es la fábrica, la super fábrica de madafacas. Subimos a la parte alta del ¿cómo se llama esta cosa? Y le damos a la palanquita, salen aldeanos, le damos otra vez y ya la dejamos así. Y dejamos que los aldeanos se mueran. Luego vuelven y se mueren. Y van soltando esmeraldas y carne. La cual se va... Las que caen por aquí se van por los hoppers. Llegan a este cofre. Y se almacenan aquí. Y las otras van por esta corriente pequeñita. Caen aquí. Van más lento. Caen a estos otros hoppers. Ahí va la última cargamenta del día. Ah, bueno, allá quedaron enganchados algunos, pero eso le toca al de mantenimiento. Luego venimos y ya está todo listo. Bueno, todavía se está procesando algunos pedacitos de carne. Pero los stacks completos, simplemente llegamos aquí y los metemos a la zona de empaque. Los metemos aquí. Las esmeraldas también nos las cobran, así que también las ponemos aquí. Y ya pues se llenan los otros y ya llegan a la ciudad que está por allá, pero me da pereza ir a mostrarles. Este es mi super trabajo, fácil, rápido y me pagan muy bien. Además es divertido tener que torturar al aldeano y encima que me paguen por eso. Así que les voy a dar una última demostración. 1, 2, 3, 4. Listo. No hay que hacerlo muy seguido porque se satura la máquina. Y si se satura la tengo que pagar yo. Bueno, ahí se va tragando más aldeanos. Solo queda ese blanquito. Ah, bueno, ya. También ya. Y sigue cayendo carne y esmeralditas ahí. Y se llega la carne. Bueno, la que estaba por allá, ah, no sigue ahí. No sé por qué sigue ahí, pero bueno. Ya está, cae aquí. Y si sigue almacenando ahí, ta, ta, tal y tal. Aquí también. Bueno, llevemos aquí este stack. Y esto lo dejamos aquí. Llevémoslo a la zona de empaque. Los ponemos acá y listo. Oh, ya es de noche, ya terminó mi turno. Así que este fue mi trabajo super cool. Me toca a mí cerrar la empresa, así que... Chaito, me voy a mi casa que está al lado. LOL. Estaba yo un día jugando con mi perrito Smile Dog cuando escuchamos algo por la ventana. Me puse a ver y era un pobre Enderman desplazado. Por mi gentileza me dispuse a aceptarlo en mi casa porque se veía que había sido desplazado por los Endermans más grandes que él. Así que mi puerta como siempre me troleaba y le dije, hey amigo, ven a quedarte en mi casa. Y él me dijo, de acuerdo, si no es mucha molestia. Gracias. Bueno, ahora después de la muerte del Enderlord, hemos decidido que Lightshot y yo vamos a ir a enfrentar a ese niño y por fin derrotarlo. Pero si ustedes casi pierden cuando se enfrentan con él. Cierto, pero esta vez estaremos más furiosos que nunca. Pondremos a prueba todo nuestro potencial y por fin venceremos. Y tú podrás tomar su mundo. De acuerdo, con tal de que tu plan funcione, te ascenderé a mi mano derecha. De acuerdo, le pondré todo mi empeño a este plan. Y ese Sebas Horóscopo morirá. Sal de ahí, Sebas Horóscopo. Sabemos que quieres pelear. Vengan aquí por su final, malditos. Esta vez estoy más armado que nunca. Y ahora sí ustedes van a morir. Vamos, estalla. Vamos, den lo mejor de ustedes, malditos. Den lo mejor de ustedes, madafacas.
Sé que ustedes me tienen miedo y por eso huyen de mí. ¿Pero aquí, a ti qué te afecta? ¿Lanza explosiones o qué? Al parecer eso sí es cierto. Pero bueno, da igual. Muere Freddy, que tú sí, así sí te afectan. A ti sí te afectan los golpes. Vamos, gran mafaca. Oh shit, ¿ustedes qué son? Con que ya tienen nuevos guerreros, madafacas. Pero igual no me dan miedo. Vamos, peleen. Bueno, si a ti solo te afectan las explosiones, solamente hay que atraer a los creepers que tú mismo atraes. Te mataré con tus propias armas. Lolazo. Lolazo. Nunca me vencerás, porque yo tengo alma. Y tú no, tú solo sirves a los demás. Tú no haces las cosas por ti mismo. ¿A qué te refieres? Ah, por fin hablaste, madafaka. Pero bueno, me refiero a que yo no sirvo a los demás. Yo hago lo que yo quiero, no lo que me ordenan hacer. Sigo sin entenderte, pero me da igual. Efreti, maldito, no vencerás a mis Blaze. Los venceré, venceré a cada uno. Así me toque pelear a la eternidad, lo haré. Vamos, enfréntate a tu líder. Ven aquí, Efreti. Efreti, hijo de tu madre. ¿Dónde estás, cobarde? ¿Ah? ¿Ya moriste? No te creo. What the fuck, ¿a dónde me...? Ah, no, con que me estabas haciendo una trampa, ¿eh? Madafaka. Me vengaré. Muere, muere, Freddy. Muere, muere, gran madafaka. Deja de escudarte con tus blades de popociadero. No vas a huir de mí y de mi furia. Tonterías. El rey huesos y nosotros ganaremos. Tú nunca vas a vencer. Eso es lo que tú crees. Pero yo soy del lado de los buenos. Y los buenos nunca pierden. Los buenos triunfarán. ¡Wow! ¿Cómo me has vencido a mí? Ja, lo he logrado. Efreti se ha ido, solo quedas tú, madafaka. Vamos, cáete a mi trampa, madafaka. Lol, 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 lol. Se ha desaparecido. Jaja, le doy miedo a ese madafaka. ¿Cómo es que ese niño ha podido revivir a Efreti? No puedo creer que seas tan malo. Lo lamento, señor. Es que algo me perturbó. ¡Dime qué! Las palabras de ese niño. ¿Y qué? Solo son hablandurías de madafaka. Pero es que él hace lo que quiere, no porque lo manden. Y tú siempre nos mandas a nosotros. ¡Cállate! O tendrás el mismo destino que Efreti. Está bien. Ahora, ¿cómo haremos? Tú eres muy débil solo, sin ofender. Ah, cierto. Se me olvidaba que señor Pollo estaba aquí. Solamente tienes que llevártelo y así no acabará contigo. Y podremos ganar al fin. Sí, 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 señor. Haré lo que me diga. Jaja, se va su horóscopo. No saldrás de esta. Si me eliminas, el Ender Titan matará a tu amigo. O probablemente lo quemará. Pero no importa. Muerto es muerto. Ahora sí, Ender Titan y Lightning Spirit, o solo Thor, como te llames. Llegó tu final. Esta vez vengo cargado de dinamitas y a ti te afectan. ¡Mua!
Lo primero, debo asesinar a Ender Titan. Él hace que señor Pollo esté indefenso. Con la pistola, recarga, fuego. Oh, se está lleno de fuego, no veo nada. Muere madafaca. ¿No le afectan las pistolas o qué? No, no le afectan, no le afectan en nada. Bueno, ahí es, oh shit. No, no me van a encerrar en mi trampa, malditos. Eso, el Ender Titan se ha quitado. Se ha llevado, ah no, ahí está. ¿A dónde te has llevado a señor Pollo? ¡Señor Pollo, ahí estás! ¡Ayúdame! Shit, era malo. Bueno, eso es bueno saberlo. Vas a morir, listo, raro, extraño. ¡Muérete! ¡Mua! Ah, ah. ¿Y ustedes qué? ¡Shu! ¡Shu barajashu! Ah, ah, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cómo has hecho esto posible? Es como el Ender Lord que se multiplica. ¡Lol! ¡Lol, lol! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¡Lol, lol de los lols! Bueno, le voy a pedir ayuda a los Snow Golems. ¡Snow Golems! ¡Auxilio! ¡Snow Golems! Ah, bueno. ¡Señor Pollo! ¡No! ¡Es este falso! ¿A dónde se ha ido ese tipo? Muéstrate. ¿Dónde están las...? Ah, aquí está. Muéstrate, maldito. Yo no le hago caso a nadie, te lo he dicho 100 veces. Zombies, madafacas, ayudadme. Atacad a los creepers, no al tipo este. ¡Wow! Eso, ahora ayuda de los Snow Golems. ¡Snow Golems! ¡Oh, shit! Muere, maldito. Shit, 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 shit. Zombies, zombies, Snow Golems. Vamos, recapacita, viejo. No le hagas caso al Rey Huesos. Pero si no lo hago, moriré. ¿Y qué? Si estuvieras de nuestro lado, estarías protegido. Nosotros no dejaríamos que te hiciera algo. ¿En serio? ¿Se cuidan unos a otros? Sí, siempre lo hacemos. Ah, eso, nunca hacemos los terrores. Cada uno va por su lado. Pero bueno, siempre seguiré al Rey Huesos. No, no lo hagas. Has visto que todos los terrores los he asesinado a, con o sin ayuda. Porque trabajo en equipo es mejor que trabajo solo. Ven con nosotros. No lo sé. Tengo una tarea y es acabarte. ¿Y qué? Tú puedes elegir tu propio destino. No tienes que seguir a los demás para hacer lo que tú quieras hacer. Bueno, es imposible recapacitar contigo. Pero ahora haré que sea posible tu destrucción. Muere. Cobarde, sal de ahí. Sal de ahí. Ahí estás, madafaca. Espera. Quiero hablarte. ¿Qué? Quiero unirme, te. Quiero unirme a ti y a tu grupo. ¿En serio? ¿Has recapacitado esta vez? Sí. Ya. Cesa, Snow. Ya. Que no más. Que no más. Quieto, que no, que no, que no, que no, que no. Que no. Contigo no se puede. Bueno. Entonces, esto no es una trampa. No, no lo es. Si quieres, te entrego a señor Pollo para que veas que estoy ya de tu lado. Está bien, muéstramelo. ¿Dónde está mi amigo? Ahí está. Señor Pollo. Sebas, no lo hagas, es una trampa. ¿Cómo lo sabes? Yo los escuché hablando. Estaban planeando algo. No,
Ya no, ese plan lo acabé de cancelar. No le creas. No le creas tú a él. ¿A quién le vas a creer? ¿A tu amigo? ¿O a ese tipo? ¿Qué hago? ¿A quién le creo? No. ¿A quién le creo? Si quieres te cuento lo que pasó. Me dijeron que trajera a Mr. Pollo, a señor Pollo aquí. Y que cuando te tuviera, dijera lo mismo que te estaba diciendo. Y en ese momento asesinarte a ti y a él. Pero en este momento me acabo de dar cuenta de que estaba cometiendo un gran error. Y por eso, no lo voy a matar ni a ti, ni a él. ¿Estás seguro de que no lo harás? Porque si lo haces, aquí tengo 1000 dinamitas para dispararte. No, no lo haré. En serio que no. Entonces, señor Pollo, ¿cómo te saco de ahí? Simplemente la rómpela, soy capaz de volar. Está bien. Que ojalá no sea mentira. No alcanzo. Espérate. LOL. Bueno, lo que sea. Sé libre, mi amigo. What the fuck? Y ahora sí. ¡Soy libre! ¿Pero cómo? Como que Lightshot me ha traicionado. Los cinco cuatro terrores están muertos y uno está ya en mi contra. Esto no puede ser peor. Tengo que encontrar a Mr. Pollo. Si no lo encuentro, estaré perdido. El día del hueso hirviente es mañana. No puedo estar solo. Aunque me dé el poder de 1000 soles, no voy a ser capaz de derrotar a ese basuroscopo. Necesito a Mr. Pollo. Sí, al fin está lista la nave para despegar mañana. Ojalá encontrar al rey huesos. No sé ni dónde carajo debe estar, pero debe estar por aquí. Debo encontrar. Alto, por allá veo a alguien. Rey huesos. Mr. Pollo, al fin te encuentro. Ven. Tengo que enseñarte algo que te va a sorprender. ¿De veras? Casi nada me sorprende. Pero bueno, muéstrame qué es. ¡Admírala! ¡Wow! Esta vez te superaste, Mr. Pollo. Sí, y lo mejor es que todavía tengo unas naves guardadas. Así que mañana acabaremos con todos. Sí, con esta supernave, nada nos podría derrotar. Pero espera, tú no puedes ir conmigo. ¿Pero por qué? Tienes que quedarte aquí. No, debemos hacer esto juntos. Si no te quedas aquí, este mundo quedará desprotegido. Y si queda desprotegido, ese basuroscopo también lo podrá dominar. Yo ya lo tengo dominado y no pienso dejar que me lo arrebaten. Está bien. Me quedaré aquí en esta extraño templo. Por si alguna cosa. No dudo mucho que vengan a venir aquí porque si nosotros les vamos a dar su sorpresita. No tiene sentido que estemos aquí, pero bueno. No voy a discutir contigo. Sí. Desde ahora me llamarán el emperador del hueso. ¿Qué nombre tan horrible? Pero me da igual. Debo ir a esa preciosa nave.